de estar en un pueblo tan pequeñito? ¿Qué os ha parecido? Me gusta mucho en este momento, el curso es muy, muy bueno y creo que es una experiencia muy nueva para mí porque es un sitio muy tranquila y este curso es muy intensivo porque no hay otra gente, solo un grupo grande y sí, me gusta mucho. Y aquí me mola mucho, aquí en Burgos, esta asociación que tiene una buena idea, muy buena, de la naturaleza, como a mí me gusta, y vivir aquí con el esfuerzo de los voluntarios. Me gusta mucho este sitio, pero es muy aislado. Pienso que este pueblo es muy bonita, muy bonito, y la gente son muy amable. Soy muy alegre de estar aquí con mucha gente que viene de muchos países y el acogido ayer y mañana es muy muy bueno y muchas gracias. Le agradezco a ellos para ser para organizar por nosotros estos 3 días que han sido muy interesantes y variados, con muy cosas muy alternativas y simpáticas. Bravo. Yeah. 2, 3. Von Herren decken, Neusen decken, Enkel decken, von Herren, von Herren, Neusen decken, Herren decken, Sie lang decken, wie Herren decken, Neusen decken, nämlich decken von Herren. Und, 2, 3. I zwetschi, 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 and let's work with a little zwetschi. Oh! Yeah! Als Graben, Graben, Graben. Graben, Graben, Graben. Bravo. San Fermín. 7 de julio, San Fermín. Cuando digas 7 de julio, acaba 7 de julio y nosotros todos. Sí, pero es que 7, perdona, pero 7 de julio lo dicen búlgaro, o sea, que a saber lo que no vas a entender. O sea, lo que hay que quedarse es con la música, es. San Fermín. Porque si te quedas con el sitio... Igual cambiamos el italiano, el último. Ah, pues sí, vamos a decir... Sí, sí, esto es Italia, esto es Bulgaria, sí. Esto es norteño, a ver, Bulgaria, Bulgaria. Santo yogur, Bulgaria, tanto yogur. Tanta leche. Hay que cambiar un poco. A ver, Italia, Italia. Italia por aquí. Milano, Milano, ven. Italia. A ver, ahora Domi. ¿Dónde está Domi y Sasha aquí? ¿Dónde estás? ¡Domi! Domi, esto se llama Shopska salata, la salata más típica de Bulgaria. Esto es la comida búlgara, todo se pone yo, todo se pone yo. Oh, queso blanco también, pero no hay aquí. Sí, pero aquí no hay. Esto es sopa. Esto es súper top chica. Sí. Ahora en otro país, con otros ingredientes. Con otro queso. Sí. Bueno, seguro que sale algo rico. ¿Seguro? Sí, el sabor sí. El sabor sí, de la forma. En general. Pasta de tomate a la matriciana. Que
que es hecho con salsa de tomate y bacon ahumado, pero en teoría sería bacon dulce, pero tenía solo ahumado y entonces vamos a ver. Y luego allí tenemos una salsa muy muy especial, muy muy rica, de calabacinas con un montón de curry y de perejil de la huerta. Tiene un aspecto excelente. Sí, el color es un poco... parece algo que es mejor no decir, pero el sabor es muy muy especial. Estas son, se llaman penne, penne liscia, en italiano. Quella che resta, sugo, sugo, pasta, pasta, e poi quella che resta della pasta la mettiamo nelle facciamo due. Così, mettiamo questa pasta con il... Una sopa holandesa de verduras total. Aquí hay espinacas, que es mundial, pero que siempre vienen bien. Es una salsa de cacahuetes, que es lo que dije, que mucha influencia de otros países, de nuestras ex colonias y tal. Entonces la cacahuete, que no crece en Holanda nada menos, pero lo hemos importado de Indonesia y hacemos así cambio. Pollo en soja. Que hay que echar encima la salsa de cacahuete, pero como hay gente que no le gusta, pues no me atrevo, entonces no le echo. Y lo dejo aparte. Esto es costillita, costillita, al ajillo y costillita adobada. ¿En dónde? ¿Cómo se llama la carnicería? Carnicería El Salamantino. ¿Ah? ¿Cuál es la especialidad de ahí? La especialidad son los chuletones y las... costillas a la brasa. Bueno, bueno. Y atención a las costillas en cuestión. Wow. Y también nuestra excelentísima camarera hoy. A ver. Lourdes. A ver, Lourdes. A ver, Lourdes, cómo mueve la costilla. Hay que moverla poco a poco. Para distribuirla un poquito. Muy bien. Quiero a Jima. Aquí hay un río, pero ahí...